¿Les has contado de tu etapa en rojo? ¿Ven videos de repente? No, es que ellas solitas, por ejemplo, ahora en el colegio, ¿Ya? entraron ahora primero básico. Hasta antes de eso habían hecho homeschooling, nada más, porque justo uno cae el tema de la pandemia, en Claro. fin. Pero ahora ya este año entraron de lleno a compartir con nuevos compañeritos, en fin. Y en el colegio, sus compañeros le dicen que sus papás habían escuchado mi música, que me conocen. Y ellas llegan así, pero orgullosas a la casa, ¿no? Y dicen, papá, qué día. Juanito me dijo que la abuelita de él te escuchaba mucho y le encanta tu música y que ella es tu fans. Y ellas se sienten súper orgullosas, pero el punto es que ahí hay un arma de doble filo, fíjate, porque yo no quiero que pierdan eso de sentirse orgullosa de ser mi hija, por lo que te estoy contando, a que después se torne como en una molestia y que finalmente no quieran que el mundo sepa Ah, que yo claro. soy su papá, ¿me Como decir, entiendes? oh, otra vez me dijeron que... Claro, y otra vez, o finalmente, ¿sabes qué pasa? Y algo muy heavy, que pierden la identidad. Porque no es Maite, Tania y Emilia, Es la son las hija, hijas de Leandro. claro. A mi familia, a toda mi familia le pasó lo mismo. Yo hasta antes de ser conocido, yo era hijo de Sergio Martínez, de mi papá contador, exitoso y todo. Y después, porque él trabaja conmigo, él es mi manager. Entonces, él hoy día es el papá de Leandro. Entonces eso quiero que ver la forma de abordarlo, cosa que, pucha, no sientan que al final una molestia de ser mi hija. Entonces hasta el día de hoy, hasta ahora, chiquitita, orgullosa, que entraron al colegio, le hicieron esta prueba para ver si calificaban y todo, ¿Ya? y una de ellas le dice, mi papá es Leandro Martínez y es cantante. Entonces me voy a Directo. decir que no es exquisito, pero pasa por eso. O sea, después qué ganas le van a dar de decir, no, yo Claro. soy hija de Leandro Martínez, porque ya van a estar, están como etiquetadas, y es lamentable, pero bueno, ahí veremos de qué manera afrontamos.